voy a estar haciendo slime para la juntada. Acá tengo una tanda de los slimes. Una tanda. Bueno, está súper mojado porque no importa. Porque lo acabo de lavar. Así que bueno, hoy vamos a tratar. Hoy vamos a hacer un slime transparente con. Vamos a hacer tipo. Medio kilo de slime transparente. O sea, todo esto es medio kilo. En realidad ahora es medio litro, pero después esto es medio kilo. Así que bueno, lo vamos a usar todo. En el anterior video usé todo esto, así que bueno, ahora vamos a vaciarlo. Comenzamos abriendo el pegamento Elmer. Miren mis uñas, me encantan. ¡Oh, yeah! Vamos a vaciarlo todo. ¿Vieron eso? Sale súper bien. Se les leen con este pegamento. Pero es un poco más densa el pegamento que el blanco. Lo pueden hacer con borax. Acá tenemos. Bueno, quedó re poca. Ya fue. Vamos a usar. Así que vamos a usar ACE. No importa que no quede del todo transparente, no pasa nada. Bueno, ya está. Así que ahora vamos a. La idea de hacer 100 slimes, y sigue estando la idea, voy a tratar de llegar a hacer 100 slimes porque quedan como 3 días para la juntada. Ah, si quieren ir a la juntada, es la leve juntada. Si quieren ir a la juntada es este sábado que viene, por eso digo que faltan 3 días. El sábado que viene a las 4 de la tarde, shopping de Devoto. 27, sábado 27, shopping de Devoto en Pencil, va a haber como un puestito, yo voy a estar ahí, ustedes van a hacer una fila y va a ir pasando cada uno, yo les voy a ir dando un numerito, ustedes van a poder elegir un slime, uno solo, uno para cada uno es, y se van a poder sacar una foto cuando sea su turno de pasar y le voy a dar un numerito y cuando pasen todos vamos a hacer sorteos con los numeritos que les di. Ahora lo vamos a activar. Vamos a ir echándole el ACE. Se hunde, es súper lindo. Con el borax sale muy duro igual. O por lo menos a mí me sale muy duro. Igual le voy a tirar el borax que me quedó para no desperdiciarlo. Le agregué un poquitito de borax para terminar lo que me queda del vaso porque yo ahí. Bueno, uy, muy rara la historia, chicas. Bien, puede quedar muy duro con borax, así que prefiero hacerlo con ACE. Pero igual, como ya le dije, le metí borax para que se me termine ahí. Quizás me las tenga que sacar para después amasarlo porque. En realidad no se puede tocar con slime. Yo lo toco porque. No sé, que parece que quiero que se me rompan. Pero en realidad el slime no se puede tocar con las uñas postizas porque se rompen las uñas. O sea, se ponen feas. Pero bueno, yo lo toco igual porque no sé, porque me gusta. Bueno, así quedó, aunque parezca que le puse color celeste, no le puse. Quedó así por el ACE. Mire, es azul con celeste. Así que bueno, ahora vamos a ver más o menos las medidas. Esto, cuando yo ya se los conté en mi anterior video, me equivoqué las medidas. Compré uno más grande que otro, los tarritos. Y bueno, me tuve que sacar las uñas, chicos. Ahora quedó todo lleno de slime, igual las tengo que enjuagar, las tengo que limpiar. Ya me las saqué, chicos. Así que bueno, vamos a ver las medidas. Este me va a alcanzar para mucho, yo creo. Yo sé que es slime. Lo voy a poner todo así. Vale. Lo voy a poner todo en un cosito y después voy a poner los colores diferentes. Chicos, soy más tonta que las palomas. Voy a dividirlo en tres partes. Y voy a poner colores diferentes, cosa que por lo menos estén repetidos. Colores diferentes, lo voy a hacer diferente. Este, por ejemplo, lo voy a pintar de azul. Voy a pintar de azul. Aunque ya está bastante azul.
Eu lo quiero más azul. Esa es la parte que más odio, cuando me pinto todas las manos. ¡Miren! ¡Qué lindo color! Se nos ha formado. Esperando, sí, brillantina. Ahora vamos a pintar. Uy, esperen que me quedó todo slime. Vamos a pintar este. A ver, ¿cómo lo podemos pintar? Ya sé, de violeta. Le pongo re poco, pero esto, chicos, pinta. Pinta un montón esto. Además no lo quiero tan oscuro porque esto pinta súper oscuro. Le puse esta pintura a este. Y a este le voy a poner bolitas rosas ahora. Bueno, le quería mandar un saludo que hoy mi papá se encontró a una... Bueno, Zoe y Mika Mater son vecinas entre ellas. Y bueno, encontraron a mi papá en la calle y bueno... justo estaba mi papá, no estaba yo, y bueno, le fueron a preguntar si era el papá de Lucero Corti, y bueno, que quería que la salude en uno de mis videos, así que bueno, voy a aprovechar, les voy a mandar un saludo a Zoe y Mika Mater. Así que bueno, a mi papá ya le dijeron que van a ir el sábado a mi juntadita. Ahora vamos a poner dorado, creo que va a quedar horrible con el dorado, pero no importa, no sé por qué va a quedar horrible. Son distintos amarillos estos, por eso quizás quede medio mal. No, no va a quedar. Ni se nota el que le puse. Bueno, ahora le vamos a poner bolitas rosadas. Todas. Ay, Dios, qué lindo se escucha. Miren qué lindo que queda este. Todo también, pero este en particular. Bueno, se me acabaron las pelotitas. Quedaron hermosos. Están hermosos todos. Y ahora lo vamos a... poner los tarritos y le vamos a poner las etiquetas. Bueno, chicos, lo sigo llenando. Acuérdense que todo esto es para ustedes, para el sábado, para... Como ya les dije, cómo vamos a hacer. Yo estoy muy contenta, no sé qué va a pasar. Obviamente me pueden llegar regalos, porque tipo... Ustedes me preguntan, ¿te puedo llegar regalos? Obvio, no me tenéis que preguntar. No les interesaba por los regalos, ¿eh? Por mí vengan y sin regalos. No me interesan los regalos, pero... O sea, sí, ay, quedó como que no me interesan los regalos. O sea, sí me interesan los regalos, pero no estoy interesada por los regalos. Ya me entendieron. Bueno, y sigo llenando. Bueno, ya estoy terminando. Bueno, ya terminé prácticamente. Bueno, con medio litro, sin espuma de afeitar, hicimos, ahora los cuento. Esperen que esto está tan pegajoso que no puedo... Pero bueno, ahí está.
con... Vale. Uf. Con medio litro, o sea, la mitad de esto, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 slimecitos. Yo creí que iban a salir más, pero no. Bueno, ahora los vamos a tapar y les vamos a poner las etiquetas. Chicos, acuérdense de ir, miren el movimiento que yo hago y cómo los pongo, miren. No sé, me sale así. Me encanta que haga muchísimos colores. Vamos todos. Y acá también tenemos otra parte. Así que, bueno, nada. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal. Pónganme abajo en los comentarios si ustedes ya les dijeron a sus papás y bueno, díganme si ya está confirmado, si van o no, yo quiero saber, me interesa saber. Así que bueno, ¡mua!